Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, me da mucho gusto estar platicando con ustedes en estos momentos a través de la herramienta Zoom. Para hacer algunos comentarios, como ustedes ya se habrán enterado, la universidad está avisando que no regresamos el 1 de junio de manera presencial. Pero dadas las circunstancias de la forma en que estamos nosotros desarrollando este curso, que es virtual, pues esto no cambia nuestros planes en el sentido de que a partir del 1 de junio nosotros continuamos las 8 semanas que nos restan de actividades. Sin embargo, es muy importante que yo les recuerde muchas cosas porque después de estas circunstancias que hemos estado viviendo, de, bueno, lapsos de alejamiento incluso a través de lo virtual, en lo cual yo hubiera preferido que hubiéramos continuado porque definitivamente este curso precisamente está hecho para este tipo de situaciones. O sea, no importa que no estemos en la escuela de manera presencial, si a través de esta oportunidad que nos da la tecnología podemos tener la comunicación entre nosotros semanalmente vía una computadora en la cual ustedes trabajan su tarea y estudian los materiales de cada semana que sean aplicado para esta experiencia educativa de ética contemporánea. Pero es preciso que platique con ustedes para decirles dónde vamos del curso y qué es lo que nos restaría por hacer. Entonces, bueno, esto es muy importante. Voy aquí a compartir la pantalla de nuestro curso. Espero que ahora estén viendo. Miren, nosotros nos quedamos en la evaluación número 8, en la cual, bueno, hay un plazo de entrega hasta el 14 de junio. Como se corrió el calendario, tenemos todavía 8 semanas disponibles. Entonces, a partir de esta actividad número 8, de la cual estoy esperando, porque en el último mensaje que les envié les dije que estaba abierto ya la posibilidad de empezar con esa actividad para ir adelantando. Bueno, estoy esperando que hagan su envío de tareas. Quiero recordarles que en cualquier momento lo pueden enviar, pero teniendo como límite el día 14 de junio. Bueno, en ese sentido, perdón, el día 7 de junio. Es el 1 de junio que empezamos esa actividad, en el supuesto de que lo empezamos antes entonces, pero ya está abierta la posibilidad de enviarla. Entonces, el 7 de junio ustedes tendrían el límite de entrega. Si hacemos la cuenta de todas las actividades que nos faltan, que son en función de esta, de la 8 a la 14, todavía tendríamos, pues, son 6 actividades más. Entonces tendríamos nosotros la oportunidad de en 6 semanas más terminar el curso. Entonces en ese sentido serían, bueno, contando la primera actividad serían como 7 semanas. Entonces en ese sentido es muy importante hacer el conteo de cuántos puntajes nos faltan. Nos faltan en ese transcurso 60 puntos a alcanzar. Entonces hagan ustedes la cuenta de la calificación que tengan ahorita en puntaje, no incluyendo, o sea, todo lo que lleven hasta la actividad número 7, y todavía tendrían 60 puntos a alcanzar, que sumados a los que tienen ahorita, ustedes ya les daría más o menos el puntaje al terminar esta experiencia educativa. Pero también les recuerdo una cosa, yo les planteé la oportunidad de tener actividades extras para sumar más puntos. Incluso les dije, en este periodo que tenemos de contingencia, es muy importante que lancemos mensajes éticos a la población, porque si ustedes se dan cuenta, lo que está cundiendo ahora es mucha desinformación, información incluso que carece de ética al ser distribuida entre la gente a través de las redes y de los medios, y que es muy importante que nosotros emitamos algún tipo de comentarios o de pequeños mensajes para que se maneje la verdad y se maneje información objetiva, no alarmista, no dando pauta a que la gente se confunda más o que se angustie más. En ese sentido, si ustedes cubrían o cubren las actividades que les di a través de Facebook, que implica un programa de video, implica un programa de audio pequeñito, no muy grande, una infografía, una caricatura,
esto les da 6 puntos más, de tal forma que si en este periodo de aquí hasta el 7 de junio ustedes hacen esas actividades extra, tendrían 24 puntos más, que sumados a los 60 puntos normales que tienen sin necesidad de hacer trabajo extra, le daría incluso hasta la posibilidad de con esos 60, con esos 24, tener hasta 84 puntos, más los puntos que ya han acumulado, pues rebasarían fácilmente los 100 puntos. También les comenté que tendríamos la oportunidad de hacer videoconferencias, para lo cual yo estoy dispuesto a entrenarlos para que ustedes tengan la oportunidad de hacer charlas de no más de 15 minutos, entre 10 y 15 minutos en nuestro grupo inicialmente, para que ahí, bueno, tengamos la oportunidad de conocer de viva voz, de su propia aportación, sus propios juicios y valoraciones éticas sobre las temáticas que vamos a ir nosotros viendo en las próximas semanas. Incluso para esta semana, yo ya había lanzado una oferta, una promoción para aquellos que se animaran a hacer el primer diálogo conmigo a través de la herramienta Zoom, que algunos de ustedes pueden estar ya experimentando sus facultades y las utilizan allá en sus facultades, maestros que estén dando el curso en línea. Bueno, por medio de ese diálogo conmigo, abordaríamos una temática en especial relacionada con los temas que estamos viendo del momento en cuestión de ética contemporánea. En ese sentido, la plática de esta semana es en relación al manejo ético de la información a través de las redes sobre la pandemia. Entonces, bueno, invité a los que quisieran participar para que se apuntaran. Hay un compañero que ya está inscrito. Vamos a iniciar este fin de semana una charla. El que aporte en esas videoconferencias, el que se anime, previo entrenamiento conmigo, si es necesario, se puede hacer un ensayo un día antes y el día siguiente hacer la transmisión a través de Facebook o a través de videoconferencia, bueno, entonces el que se anime tendría un puntaje por cada videoconferencia de 10 puntos. En este caso, si son diálogos conmigo, serían 10 puntos, pero si es una videoconferencia solita de ustedes de 15 minutos sobre el tema que tuvieran que prepararse, el tema yo se los indicaría, bueno, en ese sentido, ustedes tendrían 15 puntos. Entonces, la posibilidad de aprobar este curso está abierta para todos ustedes. Vuelvo a repetir, faltan 60 puntos por conseguir. Si ustedes animan, tienen 24 puntos más por alcanzar si hacen los puntos de los programas extras, que lo voy a extender hasta el fin del curso. O sea, si ustedes agregan de aquí hasta el fin del curso esos programas de multimedia, aconsejando a la población de manera ética de cómo actuar, cómo deben actuar correctamente en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo, les voy a dar esos puntajes extras que le van a permitir tener una mucho mayor calificación. Incluso si se fijan ustedes y revisan su calificación, le estoy dando la oportunidad incluso a las personas que hasta ahora no sé por qué no han participado o que se han rezagado, a que saquen muy buena calificación en el sentido de hacer todas esas actividades extras que estoy programando para Facebook con programitas multimedia. Y también las videoconferencias. Las videoconferencias son importantes puntos que pueden ser de 10 puntos por diálogo conmigo y de 15 puntos por una videoconferencia propia con un tema ético de actualidad. ¿Qué nos pondríamos de acuerdo cuál sería ese tema ético? Obviamente, ustedes harían el guión, lo estudiarían, pondrían los puntos principales que van a abordar y, bueno, lo harían frente a la cámara del Zoom, que yo estaría controlando desde mi sitio donde estoy ahora. O que ustedes mismos, si les enseño y aprenden a manejar el Zoom, podrían hacerlo desde su casa el momento que ustedes deseen. Así que está abierta esa posibilidad. Bien, ahora yo lo que quiero, por favor, es que hoy, de hoy jueves al próximo sábado más tardar, me digan ustedes, si tienen algunas dificultades para hacer las actividades, si no tienen internet, no tienen computadora. Para mí es muy importante conocer eso porque a lo mejor yo puedo estar pensando que se metieron a un curso en línea, pero no tienen acceso a un computador en su casa, no tienen acceso a internet, no tienen celular, no tienen manera de comunicarse. Entonces es muy importante conocer cuándo ustedes están en esa situación para que en un momento determinado, de todas maneras, esperemos qué indicaciones van a dar las autoridades y yo les dé una alternativa de cuando menos pasar con 6. Sí, en ese sentido, los que ya estén cerca del 6, bueno, les daría esa oportunidad de alcanzar el 6.
Y bueno, los que estén un poco más lejos del 6, bueno, eso sí tendrían que hacer un trabajo un poco más específico y especial, dependiendo de lo que avise la universidad, de cuándo volveríamos a clases, porque todavía no es seguro de que sea definitivo en el sentido de que a lo mejor en julio tendremos oportunidad de hacer alguna actividad presencial. Entonces, quiero por favor que me digan los que tengan alguna dificultad técnica para poder comunicarse vía internet. Para que pueda yo permitirles alcanzar el 6 en un momento determinado, para que no dejen de acreditar el curso. Bien, bueno, en ese sentido, vuelvo a reiterarles, estamos ya abiertos. A partir del próximo lunes yo ya empiezo con las actividades posibles, empiezo a comentarles sobre las actividades que, en este caso, la que viene inmediatamente es la actividad de soy responsable. Esa es la actividad que nos interesa que envíen ustedes el puntaje. Y a partir de todas las actividades, todas las que están ahí en la lista que tienen de actividades en su propio sitio de Minus, todas esas actividades están en color naranja ahorita. Bueno, en ese sentido, hay una actividad incluso que es grupal, que es la siguiente, cambiando nosotros para cambiar a México, que este lunes yo voy a integrar los grupos para que ustedes se integren en grupos y que empiecen a empezar a elaborarla. Incluso tienen una fecha ahí de entrega que sería el 14 de junio, bueno, una semana después, pero yo les daría un lapso si se atrasan otra semana más de espera. En ese sentido, sí, yo voy a ser consciente de las dificultades que implica estar ahorita en la situación de la distancia y de las dificultades en el propio hogar en cuanto a las conexiones, pero sobre todo las dificultades de tipo emocional que pudieran tener, porque no sabemos cómo estamos todos en nuestras casas. Así que, por favor, quiero que se comuniquen conmigo. Nada más aquellos que tengan dificultades en el sentido de que no puedan comunicarse para que yo les dé pautas de cómo alcanzar el 6 aprobatorio. Los demás, en ese sentido, bueno, seguiremos con el curso de manera normal, recordando de que tenemos nosotros la posibilidad de alcanzar todavía 60 puntos si cumplen con las tareas tal y como están planteadas ahí. Y bueno, y que hay todavía 24 puntos más de los programitas audiovisuales que yo espero que suban a Facebook, que yo les agregaría que con los 60 ya les daría 84 puntos, aparte de los que ya llevan ahora en esta experiencia educativa acumulados. En ese sentido, incluso los que llevaran uno de calificación, si hacen ahorita los 60 puntos que restan, y aparte los 24 de extras que les estoy dando la oportunidad, pues ya tendrían 8 de calificación cuando menos. Y si hacen las videoconferencias, que cuando menos 2, pues tendrían 20 puntos más, incluso el 100. Entonces, bueno, esperemos que nosotros vamos a hacer este fin de semana la primera videoconferencia de 10 puntos, porque es un diálogo entre el participante y yo, pero los que quieran hacer una videoconferencia solitos de 13 a 15, de 10 a 15 minutos, entre 10 y 15, bueno, tendrán 15 puntos por videoconferencia con una temática que nos vamos a poner de acuerdo. Espero que estén bien, cuídense mucho y espero su comunicación. Platiquen conmigo, mándenme ustedes sus mensajes, quiero oírlos por Facebook, ¿qué opinan de lo que está pasando ahora en esta situación que vivimos en la universidad? ¿Qué piensan de cómo vamos en el curso y lo que nos falta por alcanzar? ¿Y quiénes están dispuestos, por ejemplo, a alcanzar nada más 6 en un momento determinado y con eso acreditar la materia? ¿Y quiénes están dispuestos a continuar con lo que falta? Todavía estamos en calendario, el calendario no ha variado. Tenemos todavía 8 semanas más para acabar el curso a partir del 1 de junio. O sea, en ese sentido, no tenemos dificultad. La única cuestión es que hay que cumplir con las actividades. Espero su comunicación, por favor, mándenme un mensajito. Incluso los que antes no se hayan comunicado, porque por ahí que eso llega razón, no estuvieron conectados al curso, mándenme y diciéndome, yo me incorporo maestro, tengo un punto nada más, pero voy por los 60 que faltan, que con los 60 puntos que faltan ya aprueban el curso. Y bueno, si hacen las actividades extras, tendrían 24 puntos más y tendrían ya 84 puntos. Y si hacen una videoconferencia, subirían a 9. Obviamente la videoconferencia, que es lo que estoy haciendo ahorita, implicaría un entrenamiento de parte mía, o sea, una sesión previa. Ustedes la hacemos previamente y después en la siguiente sesión ya sería al público a través de nuestro grupo de Facebook. Quiero que se comunique conmigo entre hoy y el sábado, por favor, que me digan, por favor, en qué situación están. Bueno, quienes aspiran a un 6 ya para aprobar el curso y que yo les diría cómo, sobre todo en función de su puntaje, y quienes quieren continuar para lograr el máximo puntaje, aprovechando que estoy dando la oportunidad no solamente de los 60 puntos que faltan de actividad normal, sino que en un momento determinado
tienen los 24 puntos extras de los programitas de mensajes éticos en audio, en video, en caricatura, en infografía que se pueden lanzar a través de la red, y también la videoconferencia, que son 10 puntos por diálogo conmigo, entre 10 y 15 minutos, y en 15 puntos por una videoconferencia solito con ustedes, con una temática, hablando de cuestiones éticas contemporáneas. Ya ve que ahora es muy importante la cuestión de la ética, pero siempre con fundamento, es decir, con aportaciones surgidas de los materiales de estudio que tenemos, de las investigaciones que se hagan, y no únicamente en función del sentido común. Bien, espero sus comunicaciones, por favor, de aquí al sábado, mándenme un correíto respondiendo, maestro, me incorporo a partir de la próxima semana, o me reincorporo el 1 de junio, yo sigo las tareas, nada más las que están, voy por los 60 puntos, otros díganme, maestro, yo voy por los 60 y aparte 24 más, porque hoy quiero el 8, no tenía más que un punto, pero ahora quiero aprovechar esta oportunidad. Y de plano, los que sientan que en un momento determinado, porque no tienen computadora, no tienen celular, no tienen pues condiciones para aspirar a más calificación, dígame, maestro, yo aspiro al 6, pero me faltan tantos puntos, bueno, ¿qué podría yo hacer en ese sentido? Bueno, entonces yo vería la manera de que alcanzaran el 6, viendo que sea una cosa equilibrada y justa para que lo alcanzaran en ese sentido. Bien, espero sus comunicados de aquí al próximo sábado, por favor, es muy importante para mí que se establezca la comunicación conmigo, y que, bueno, en ese sentido, tengamos establecido qué es lo que viene ya en el curso. Así que, por favor, espero por correo o aquí mismo por Facebook sus comunicaciones. Vamos a continuar el curso. El curso sigue, porque este curso nunca ha sido presencial, el curso es virtual. Yo en lo particular no entiendo por qué se suspendió el curso. Bueno, si somos virtuales, y por el otro lado, a la gente que está en lo presencial le están pidiendo que lo hagan virtuales, entonces no entiendo todavía por qué se suspendió este curso. Pero bueno, son cuestiones que así se decidieron, pero ahora vamos a terminar con bien este curso y terminarlo de la mejor manera posible. Todavía hay tiempo, tenemos 8 semanas a partir del 1 de junio para concluir el curso. Bueno, espero sus comunicados, por favor, y adelante, cuídense mucho, porque cuidándose ustedes, cuidan a sus familias y a sus familiares.